Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de lo que es CDCAP Guatemala. Entonces, el día de hoy les estamos dando la bienvenida para que preparemos juntos este delicioso pastelito. Ustedes lo pidieron y el día de hoy estamos con nuestros pasteles Red Velvet. Definitivamente lo vamos a hacer con premezclas de molinos modernos. Oiga, me dirán ustedes, no, que premezclas, pero mire, yo creo y le puedo decir a usted que la premezcla es bien, bien, bien fácil de hacerla, bien fácil de elaborarla, muy rica y tiene un tiempo de vida muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Eric Mazariegos, yo voy a estar hoy con ustedes en este programa. Bueno, ya ahí viene Michelle, va a estar conmigo el día de hoy acompañándonos y bueno, vamos a estar realizando este delicioso pastel que de veras ya se nos hace agua la boca, ¿verdad? Con este pastelito muy delicioso, un color muy llamativo. Es el, ahí sí que el pastel Red Velvet, ¿verdad? Entonces, o pastel de terciopelo le llaman por ahí, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Bienvenidos todos y el día de hoy, como ustedes ya saben hacer nuestras premezclas, yo les voy a estar preguntando, vamos a interactuar y yo le pido a usted que por favor usted pueda tratar de compartir este video, este live que el día de hoy estamos elaborando. Compártalo, dígale ahí, dele compartir para que muchas personas puedan verlo, puedan elaborarlo y bueno, ya saben, con nuestras premezclas de molinos modernos. ¿Dónde la puede conseguir la premezcla? Bueno, en el molino zona 12 de la ciudad capital y acá en la zona 3 en molinos modernos, molino Excelsior, acá en la zona 3 de Quetzaltenango, ¿verdad? Aparte de esto, hay muchos distribuidores que de hecho, saludos a todos nuestros distribuidores que comparten nuestra página, ¿verdad? Acá en Quetzaltenango hay varios distribuidores, en la ciudad capital y alrededor de todo el país están compartiendo los distribuidores esta receta porque ellos tienen a la venta nuestras premezclas. Así es que bienvenidos a todos y bueno, vamos a esperar un ratito que todos se conecten, pero bueno, vamos a empezar presentándoles y diciéndoles más o menos cómo va a ir la fórmula. Bueno, déjenme hablar de lo que es el pastel Red Velvet. Color corinto o rojo, ahí algo, es más que todo un corintón, ¿verdad? Es un color corinto. Bueno, y vamos a estar con ustedes dándoles estos tips que vienen a lo que es nuestro pastel Red Velvet, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar premezcla blanco o en su defecto vainilla. Pudiera ser, pero yo le recomiendo mejor blanco, ¿sí? Se hizo la luz, ¿verdad? Ahí teníamos ahí un desperfecto técnico, pero ya pusimos ahí la luz. Y ahora me miran mejor. Vamos a utilizar premezcla blanco, premezcla chocolate. Definitivamente los vamos a utilizar juntas, ¿sí? Vamos a utilizar en algún momento, la formulación dice leche. Pudiera ser leche o en algún momento pudiera ser agua, ¿verdad? Pero yo les aconsejo leche. ¿Por qué leche? La leche es blanca y en algún momento va a ayudar al color. Lo que va a ayudar es a que ese color rojizo quede de mejor forma, ¿sí? Vamos a utilizar, algunas personas también utilizan lo que es vinagre. Yo en este caso no voy a utilizar vinagre, pero pudiera utilizar vinagre, ¿sí?
Pero entonces ya les digo, en vez de agua vamos a utilizar leche líquida y vamos a utilizar también huevitos, leche líquida y definitivamente el aceite que ya lo tenemos ahí todo preparado para nuestra formulación del día de hoy. Dos fórmulas, les voy a decir, dos fórmulas. La premezcla la podemos utilizar ambiente y la podemos utilizar para pasteles fríos. Vamos a hacer las dos para que ustedes tengan bien claro la diferencia y tengan bien claro que se puede elaborar las dos siempre y cuando cambiamos la formulación, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos directo a nuestros ingredientes. Como les decía, tenemos acá lechita, leche, aceite, huevitos y las premezclas, ¿sí? Blanco y chocolate. Vamos a estar utilizando también algo que se me olvidaba. Ya vine. Vamos a estar utilizando colorante color rojo vegetal, por favor. Colorante color rojo vegetal vamos a estar utilizando para la formulación tanto de premezcla ambiente o premezcla para pastel frío, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Todos ustedes ya saben la formulación de un pastel ambiente o un pastel frío. Hemos estado trabajando todos estos días con esta misma formulación. ¿Cuál es la formulación del pastel frío? Esa ya la tienen posteada, el Red Velvet, y dice que para una libra de pastel vamos a utilizar premezcla blanco y premezcla chocolate. 12 onzas de premezcla blanco y 4 onzas de premezcla chocolate. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a hacer 12 más 4, 16, una libra. Y luego la formulación viene la misma para el pastel de ambiente. Por ejemplo, 6 onzas de huevo, 4 onzas, pero ahora es de leche, 4 onzas de leche, ahora es de leche, y 5 onzas de aceite, ¿sí? 5 onzas de aceite y nuestro colorante rojo. Este es un colorante rojo fuerte. Vamos a colocarle ahí a nuestro pastelito. Nos vamos con, vamos a darle la bienvenida a Michelle. Michelle, ¿cómo está? Michelle, por ahí está Michelle. Le vamos a dar un grito ahí para que venga y que nos presente la formulación. Algo muy importante es que ustedes, ahorita que les presentamos la formulación, le den un pantallazo ahí a lo que es la formulación tanto ambiente como pastel frío. A ver, venga Michelle, por acá, preséntese y dígale algo ahí a las personas que hoy nos están acompañando. Bienvenida Michelle. Gracias Eric. Muy buen día a todos, qué alegre de nuevo estar aquí con ustedes hoy acompañándolos para poder practicar esta receta nueva, receta que todos nos han pedido desde ya hace mucho tiempo. Es una receta bien práctica, bien fácil. Ya mi compañero Eric les había comentado de nuestras premezclas, que son bien versátiles para manejarlas y trabajarlas. Recuerden que tenemos en 4 presentaciones de blanco, vainilla, chocolate y también está la de Magdalena clásica, ¿verdad? Hoy vamos a estar trabajando con la de blanco, que anteriormente ya la habíamos utilizado, y también con la de chocolate. Hoy vamos a empezar viendo nuestras formulaciones. Ya él les había comentado, ¿verdad?, que vamos a estarles trabajando los dos tipos, tanto como para un pastel frío como para un pastel ambiente también, ¿verdad? Les vamos a estar dando ahí algunas técnicas, algunos tips, que ustedes estén ahí al pendiente, saquen la libretita, anoten, por favor, compartan el video, que no se les olvide, y estén atentos a la formulación para que ustedes le puedan tomar una screenshot, una captura de pantalla, y ustedes la tengan ahí. Igual recuerden que en la página de SEDECAP Guatemala siempre queda guardada tanto la formulación como el video, ¿verdad?
Entonces ahí ustedes lo pueden reproducir varias veces, las veces que sea necesario para que ustedes lo puedan ir elaborando. Queremos saber si alguien lo está haciendo junto con nosotros. Por favor, coméntenos también, envíenos sus fotos y compártanos del producto ya terminado. Vamos a ir aquí a la pantalla para ver nuestra formulación de hoy, que vamos a empezar con nuestro batido frío. Bien, para nuestro batido frío, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Premezcla blanco, les decía, 75%. Premezcla chocolate, el 25%. ¿Qué quiere decir eso? 12 onzas de pastel blanco y 4 onzas de pastel chocolate. Bueno, nos vamos con el huevo, el 75%, que nos equivale a 12 onzas de huevo. Mucho más huevo que el pastel ambiente, que conste. Aceite 12.5, nada más el 12.5, que equivale a 2 oncitas nada más. Agua 12.5, igualmente 2 oncitas. Y el colorante o saborizante, que va a ser la cantidad necesaria. ¿Por qué le pongo cantidad necesaria? No le voy a colocar 0.25 o media onza o una onza. No, porque va a depender del colorante que usted esté utilizando. Colorante vegetal y saborizante. ¿Por qué saborizante? En algún momento pudiéramos utilizar un sabor de chocolate, un saborizante de chocolate, para mantener más ese sabor a chocolate en este pastel rojo. Sí, es un pastel rojo con sabor a chocolate. Bueno, entonces, preparados. Denle ahí una screenshot o una captura de pantalla o una foto o algo ahí. Póngale ahí, porque nos vamos a ir a nuestro proceso de una vez. Bien, ¿cuál sería el proceso? Acá ya hemos visto y yo les quiero, quiero que interactuemos con ustedes. A ver. Y les pregunto, dice ahí Magdalena Ramírez, dice, ¿por qué esos ingredientes se utilizan cuando se hacen con harina o es otra formulación? Definitivamente, un pastel con harina va a tener otra formulación, ¿sí? Vamos a estar nosotros ahí más adelante haciendo este pastel con harina. De repente vamos a ver qué tal, ¿verdad? Pero esto es práctico. Se lo estamos haciendo para que ustedes lo hagan mejor, ¿verdad? Ofelia Sánchez, saludos para Ofelia Sánchez, a Helen Monroy, Sara de Díaz dice, buen día, ¿qué molde se usa para esa receta? Gracias, saludos. Entonces, el molde que vamos a estar utilizando es un molde número 22, 24, pudiera usted utilizar, que es el molde para una libra de premezcla, ¿sí? Número 22 o número 24, cualquiera de los dos pudiera utilizar. ¿Qué va a pasar? En el 22 le va a salir más alto, en el 24 le va a salir un poquito más chico, ¿verdad? Nos vamos, Michelle, ¿qué dice? Sí, sí, claro. ¿Empezamos con el pastelito frío? Claro que sí. Sí, sí. ¿Le damos, por favor, Michelle? Muy bien, vamos a empezar. Recordemos siempre, ¿verdad? Antes, lavarnos las manos adecuadamente. Revisemos que nuestros utensilios estén completamente limpios con los que vamos a trabajar. También recordemos que nuestro producto sea de calidad. Y de calidad queremos decir que son premezclas de harinas de molinos modernos, ¿verdad? Vamos a empezar con el pastelito frío. También ya tenemos aquí pesado nosotros los ingredientes. Ya ustedes los habían visto anteriormente en nuestra formulación. Y vamos a empezar con el mismo procedimiento que hemos estado trabajando. El procedimiento es bien fácil, ¿verdad, Michelle? Bastante. Estamos hablando de... ¿Por qué ya no se los pusimos? Porque es el mismo que hemos estado compartiendo todos estos cursos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Fácilmente, 30 segundos, huevo, en el caso de agua, y las premezclas, ¿sí? Después, 2 minutos en segunda velocidad, los mismos ingredientes, y para terminar, 1.5 minutos con el aceite. Así de sencillo.
Muy bien, vamos a comenzar incorporando a nuestro bol las harinas, la leche en este caso, que vamos a utilizar únicamente 2 onzas. Recordemos que estamos elaborando un pastelito frío. Vamos a agregarle también lo que es el huevo. Recordemos que del huevo no tenemos un peso exacto, porque todos los huevitos vienen diferentes. Por ahí estaba leyendo yo un comentario que cuántos huevos son aproximadamente. Si es un huevo de tamaño promedio, está pesando 2 onzas. Entonces, en este caso, quiere decir que vamos a necesitar 6 huevos que nos va a dar las 12 onzas que requiere nuestra formulación. Pero lo ideal es que ustedes tengan su pesita y pesen adecuadamente la cantidad del huevo que se va a trabajar para que el producto quede de la mejor manera posible. Le vamos a agregar nuestras premezclas. Así es. Y algo muy importante, lo que decía Michelle, es que ya las gallinas ya no ponen de a dos onzas, ya ellas se han puesto rebeldes ahí y ya no, ¿verdad? Definitivamente ya no tienen 2 onzas los huevitos. Exacto. Y le vamos a agregar nuestro colorante también. El colorante a su preferencia, la tonalidad va a ser el tono que a ustedes más les guste y prefieran en color rojo, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestro colorante. Vamos a colocar aquí ya nuestro bol para empezar a hacer nuestro procedimiento. Por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, estamos aquí para resolverles, ¿verdad? Pregunten y nosotros vamos a estar aquí respondiéndoles y apoyándoles en esas preguntitas que ustedes tienen. Ya tenemos aquí nuestro colorante rojo. Le vamos a agregar aquí una cantidad necesaria de colorante. Vamos a utilizar nuestro globito. Y vamos a empezar. Recordemos que empezamos con 30 segundos en velocidad baja. Esto es para que no se nos esparza todo y no quedemos bañados de harina y pues que todo esto trabajar de la mejor manera posible. Limpio, ¿verdad? Todavía no es carnaval, ya pasó carnaval, ¿verdad? Entonces, démosle. Ok, perfecto. Vamos a tener aquí nuestro cronómetro para que ustedes se puedan dar cuenta que únicamente necesitamos 4 minutos. Solo son únicamente 4 minutos y esto nos sale en cuestión de ya, ¿verdad? Es súper rápido y esto es lo bueno de nuestras premezclas, ¿no? Vamos a empezar. Y Eric ahí nos va a avisar cuando tengamos ya los 30 segundos. Vamos a ir mezclando, esto es solo para que nuestros ingredientes se integren. Aquí les vamos a ir enfocando cómo se van integrando, cómo la premezcla va tomando el color. Esa es una ventaja de nuestra premezcla, los colores los toma muy bien, le quedan bastante fuertes. No tenemos que estar agregándole y agregándole más y más y más color porque la premezcla se presta muy bien para esto. Muy bien, llegamos a nuestros 30 segundos y vamos a empezar con los 2 minutos en segunda velocidad. Algo muy importante es, miren, ustedes tienen cronómetro en sus teléfonos, entonces es muy fácil, pongan qué es lo que pasa. Por ejemplo, por ahí nos preguntaban de que han usado nuestras premezclas y que son muy buenas y todo, más de alguna persona también nos ha preguntado y nos dice, mire, fíjese que he tenido problemas, no me crece mucho o algo, pero a veces es el proceso. A veces, por ejemplo, le digo yo a usted, 2 minutos, pero le da 3, ¿qué porcentaje me pasé? Un 50%. O sea, yo sé que 1 minuto es poquito tiempo, pero en una premezcla es el 50% del total de lo que me indica el fabricante. Entonces, en este caso, es demasiado y eso hace muchas veces que ya no me salga como debería salirme la premezcla. Entonces, garantizada, ya saben, en territorios, como lo hemos dicho, en territorios que van a lo que es al nivel del mar, hay que agregarle
lo que es nuestra polvo de hornear, ¿sí? Por favor, entonces, ya saben, sí, tenemos, si estamos viviendo por allá por Champerico o Escuintla o lugares muy bajos, vamos a agregarle un 2% de polvo de hornear, dependiendo donde estemos, ¿verdad? Que equivale a aproximadamente desde 0.25 de polvo de hornear hasta media oncita, podría ser, ¿verdad? Va a depender, y ustedes nos pueden consultar dónde viven y nosotros les decimos, bueno, es tanto, ¿verdad? El polvo de hornear. Entonces, ojo, ya está. ¿Qué color más bonito, Michelle? Así es. Y justo llegamos a los 2 minutos. Vamos a hacer la limpieza de nuestro tazón. Muy bien. Bajamos siempre, nos aseguramos de que esté en stop. Y esto lo hacemos con la mentalidad de que no nos queden residuos de nuestra premezcla en la parte de abajo. Vamos a limpiarle bastante bien para que esto se unifique. Ustedes se pueden dar cuenta aquí el color. Miren ese color. Está lindo el color. Y esto lo hace únicamente nuestra premezcla, ¿verdad? Algo muy importante es la leche. La leche tiene, va a ser como un fondo para nuestro colorante. Entonces, como es blanca, va a ayudar a que el color esté más intenso, mejor, de mejor forma, ¿verdad? No es lo mismo pintar algo de color cremita a color blanco. Entonces, ojo con eso. Exacto. Michelle. Muy bien, vamos a agregar por último nuestro aceite. Ya tenemos aquí también pesadita las 2 onzas. Agregamos el aceite. ¿Y le vamos a dar cuánto tiempo? A ver, le estoy poniendo yo acá en el cronómetro, el temporizador. Le vamos a dar 1.5 minutos a velocidad baja. 1.5 minutos. Y corriendo el tiempo. Bueno, saludos para Ingrid Rivera, para Miriam del Carmen Chavac, dice, chef, perdón, por libra de premezcla es 0.25 onzas, ¿o no es así? Gracias, dice. Bueno, va a depender, ¿dónde vive Ingrid? Porfa. Ah, no, Miriam, ¿dónde es que usted está ubicada? Mándeme ahí y yo sé que yo le voy a contestar ahorita cuánto sería, ¿verdad? Por ejemplo, si usted estuviera en una, por allá por el puerto, le vamos a colocar casi en la media oncita, ¿verdad? Que equivale a 0.5, ¿verdad? Si está en la orilla del mar, ahí, playa, sol, arena, cocos, ala, eso. Ya me dieron ganas, ya tengo tiempo de no ir a la playa ni a las piscinas, yo creo que ni a la, solo la tina de la casa, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí nos ponemos los lentes y todo, ¿verdad? Pero bueno, si usted está de ese lado, sí es mucho más polvo de hornear, ¿verdad, Michelle? Exacto, así es. Queremos mandarle un saludo a nuestro compañero Fernando. Hoy nos hizo mucha falta, aquí está su espacio también, y la gente también que ya está ahí extrañándole a Fer, si nos está viendo, ahí tiene a su grupo de fans, esperando a que regrese. Muy bien, ahí está, sí, saludos para nuestro compañero Fernando López, por ahí nos está viendo, y de hecho, él en la distancia nos va a estar ayudando también a contestar algunas dudas. Usted ponga ahí, mire, estoy en qué sé yo, Coatepeque. Bueno, entonces ya nuestro compañero Fernando, y por ahí podrá estar alguno de nuestros compañeros también viéndonos de la ciudad capital o de acá de Quetzaltenango, y ellos también van a entrar ahí a poder contestarle a usted, ¿verdad? Y para que no se quede con la duda. Exacto, aquí ya terminamos con el 1.5 minutos, y eso fue todo lo que tuvimos que hacer. Si se dan cuenta, es bastante rápido y fácil, ¿verdad? Qué lindo color, de verdad salió muy, muy lindo, un color corinto, se podría decir. Esto lo da mucho el tipo de colorante que usted utiliza, ¿sí?
No le aconsejo utilizar colorantes líquidos. Mejor si es en gel o en polvo, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. Exacto. ¿Le damos? Muy bien, ya tenemos esto acá preparado y lo único que tenemos que hacer es verterlo en nuestro molde previamente engrasado y enharinado, ¿verdad? A ver, ¿con qué lo engrasamos? Por ahí alguien me en la semana antepasada, creo yo que fue, sí, que hicimos pastelitos también, dimos una formulación de desmoldante, un desmoldante muy bueno, muy que todos dijeron, lo avalaron ahí, ¿verdad? Por ahí decían, sí, yo ya lo usé y sí, sirvió y todo esto. Entonces, bueno, el desmoldante es el que estamos utilizando. Por ahí con el desmoldante nos decían, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura el desmoldante? Bueno, nosotros lo hicimos ya hace rato y todavía está ahí el desmoldante como que si nada pasara. Muy bien, vamos a verter acá nuestra mezcla. Ya en el molde, recuerden que ustedes también lo pueden hacer en cupcakes, incluso una magdalena del Red Velvet, también les queda bastante bien. Ya ustedes estaban viendo nuestra presentación al inicio, teníamos ya ahí algunos productos elaborados con nuestras premezclas y que queda bastante, bastante bien. Recordemos limpiar bien nuestro tazón para aprovechar al máximo todos los ingredientes que estamos utilizando el día de hoy. Y ahora estamos haciendo pastel, pero usted pudiera hacer algunos cupcakes, ¿verdad? Mire qué delicioso. Yo creo que empezamos con la delicación, ¿no? Sí. Yo podría darle ahorita una mordida acá, con mucho gusto, para que ustedes vean ese sabor y eso que estamos nosotros presentándoles. Miren estos cupcakesitos. ¡Hala, qué rico! De veras que estos ya... ¿Y qué crema estamos utilizando? Ahí ya van a ver ustedes. Vamos a estar diciéndoles qué tipo de cobertura ponerle a un Red Velvet. No es cualquier cobertura, ¿sí? Tiene que ser una cobertura cremosa. Y cuando digo cremosa, tiene que ver con crema, ¿sí? Con crema. Entonces, en algún momento vamos a estar utilizando queso crema el día de hoy para la cobertura. También. ¡Qué bonito! Michelle, le quedó excelente, ¿verdad? Pero, miren, no es que nosotros, porque somos chef o porque somos técnicos, somos instructores, nos quede bien. No, lo que pasa es que la premezcla es tan fácil de hacer que, bueno, cualquiera la puede hacer. Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera lo puede hacer. Y créanme, yo estoy teniendo mucho contacto con algunas personas que me han mandado y me dicen, mire, yo nunca había hecho un pastel y hoy ya hice mis pastelitos y he estado comprando y los he estado vendiendo. Y esto, miren, es un gana-gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen ustedes hoy, están aprendiendo, van a hacerlo, lo venden y retorna ese dinero y así. Miren, y cuando sientan, ustedes han formado su mini empresa, ¿verdad? De eso se trata. Peor ahora en estos tiempos de COVID-19, sí. ¿Verdad? Estamos con que todos podríamos hacer. Dice, pruébelo, dice, a la gran buchica. ¿Quieren que lo pruebe de veras? Yo presto y dispuesto ahí para que podamos hacer la degustación, una pre-degustación. Por ustedes lo haría yo. No, sino por ustedes, ¿verdad? Vamos a ver quién más dice que lo pruebe y lo vamos a probar, ¿verdad? Dice María del Carmen Chabac Franco, dice desmoldante, manteca vegetal, 16 onzas, harina 3 onzas y aceite 3 onzas. Muchas gracias, Miriam del Carmen, ya dio la formulación, perfecto. Eso quiere decir que es una seguidora de nuestros programas y ella ha visto y le ha funcionado esta... este desmoldante, dice. Saludos, amigo, dice Alberto González. Bueno, nuestro queridísimo Alberto González de allá en la capital. De hecho,
hoy estamos utilizando aceite olmeca, ¿verdad, Alberto? Bendiciones para ustedes, para allá Juan José, y bueno, grandes amigos de otra empresa que es muy buena y que está también ahí apoyando a todos los panaderos y pasteleros, ¿verdad? Hoy nos vamos a adelantar con la degustación. ¿De verdad? ¿Qué dice? ¿Qué todos dice? Todos están diciendo que lo pruebe. Que lo pruebe. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la de ambiente y ver quién. Si llegamos a 1,000 pruébenlos, le damos. Así. Dice, sí, Chef Eric, que lo pruebe, dice Gaby de León. Bueno, excelente. Bueno, lo tendré que probar porque ahí todos están diciendo que lo pruebe. Mirza Gramajo, saludos, profe, bendiciones, dice doña Mirza. Carlos Remigio Luarca dice, saludos, compañeros. Bueno, un saludo ahí a Lick, que Dios me lo bendiga. En la distancia, un buen abrazo ahí. Y bueno, hacer pastelitos Red Velvet, ¿verdad? Dice, pruébelo, dice Helen Monroy, Claudia de Lemos. Dele, profe, dice, dele, dice, a la gran. Bueno. Vamos con la formulación de lo que es el pastel de ambiente y de regreso vamos a probar ese cupcakecito que tenemos ahí para ustedes. Muy bien, para nuestro pastelito ambiente vamos a seguir utilizando los mismos ingredientes, solo nuestras cantidades es lo que cambia. En este caso nuestra premezcla de blanco, vamos a estar utilizando 12 onzas. La premezcla de chocolate, 4 onzas, recordemos que es una libra y al unir estas dos, pues hace la libra, ¿verdad? De huevo vamos a utilizar únicamente 6 onzas, de aceite 5 onzas y de agua 1 onza. En este caso es leche, ¿verdad? Leche, recordemos, ¿verdad?, que es leche. Mucho ojo, leche, por favor. Lechita es lo que estamos utilizando, ya les decíamos, por lo del color, por lo del que quede ese colorcito corinto, vino tinto, bien, bien bonito, ¿verdad? Bueno, a petición de todo el público, vamos a probar un cupcake. Bueno, ¿cuál de todos? De Tim Marín, de Dos Pinjue, dijo él. Bueno, vamos a probar este que ya le habíamos dicho, para que ustedes vean, miren, color corinto, muy bueno. Tenemos un cupcake con una cobertura de a base de queso crema y frosty Blancanieves, pudiera ser queso crema y también un tipo de topping de cualquier tipo de crema batida con queso crema, la puede mezclar también, frosty es, pero que lleve queso crema. Bueno, vamos entonces, vamos a probarlo, no porque de plano, sino porque a petición de todo el público, vamos con ustedes con la predegustación, porque esta es una predegustación. Vamos entonces, salucita. Bueno, muy bueno, sí. Muy. Bueno, otra morida. Ah, sí. Pues aquí varias personas nos están preguntando qué pasó con el pastelito que habíamos hecho. Acá está. Vamos a esperar a que salga el otro pastel para llevarlos juntos al horno. Los dos llevan el mismo tiempo y la misma temperatura. Entonces ya después de tener ambos listos, nosotros les vamos a decir cuánto tiempo de horneo y a qué temperatura lo vamos a necesitar. Vamos a empezar con nuestro pastelito ambiente. Ya tenemos aquí también nuestros ingredientes previamente pesados. Y vamos a comenzar. Y lleva exactamente el mismo procedimiento que el anterior. Es lo mismo. Lo único que cambia aquí, ustedes se pudieron dar cuenta, es la cantidad tanto de la leche como del aceite y del huevo, ¿verdad? Que en este caso se utiliza un poco más, pero en realidad es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y que sí, recordemos que este es un pastelito para tenerlo ambiente, no necesariamente tiene que ir refrigerado. Vamos a colocarle nuestros líquidos, en este caso la leche, el huevo, que son 6 onzas,
de huevito. Y vamos a agregarle nuestra premezcla. La premezcla de blanco, que utilizamos únicamente 12 onzas. Y la premezcla de chocolate, 4 onzas. Vamos a empezar a batir de nuevo. Lo llevamos a nuestro... Lo colocamos bien. Verificamos que todo esté bien conectado. Y vamos a empezar a... Y en esta ocasión lo vamos a hacer con la paleta, ¿verdad? Esto es para mostrarles que podemos utilizar ambas cosas para poder hacerlo, ¿verdad? Algunos quizá no tienen la paleta, otros tienen solo el globito, entonces... Algo muy importante, sí, es eso, de que a veces, por ejemplo, yo en mi casa tengo una batidora pequeña, pero no tiene la paleta, se perdió. Entonces, en algún momento puedo utilizar el globo, sí se puede, ¿verdad? Entonces, igual usted allá en casa, yo sé que también a veces se nos o no tienen nuestros aparatos ese tipo, pero en el día de hoy vamos a estar usando los dos para que usted vea que sí. ¡Qué rico estaba el pastelito, ustedes! ¡Buenísimo! Un sabor a chocolate... delicioso con ese poquito de vainilla, no sé, buenísimo, y el queso crema, ala, excelentísimo, ¿verdad? Entonces, mejor sin comentarios, háganlo ustedes en casa, mejor si lo pueden hacer de una vez con nosotros, y vamos entonces, dice, Irma Hernández, dice, Villatoro, dice, las dos premezclas se unen, no vi esa parte, dice, sí, así es. Si usted puede ver acá, está la de chocolate y está la blanco, o en este caso, pudiera ser vainilla también, ¿verdad? Entonces, ¿qué falta acá? ¿Nuestro colorante o ya le echamos colorante? No, solo falta nuestro colorante. Ok, ¿cuánto de colorante le estamos agregando aproximadamente? Vea, por favor, vea usted cuánto es. Y solo con eso, la premezcla toma bastante bien el color. 30 segundos, primera velocidad. Bueno, seguimos. Julia García dice, ¿cuándo no? Dice, eso. Doña Julia, Irma Hernández Villatoro, gracias, chef, muy amable, dice. Karen Rocío también, saludos para Karen Rocío. Leti Reynoso dice, saludos, profe, desde San Sebastián Retalureu, ¿verdad? Bueno, allá en Reu. Hay que echarle polvo de hornear a la premezcla, que conste, ¿sí? Leti Reynoso, saludos, profe, dice, desde San... Ah, bueno, Leti era de San Sebastián. ¿Qué sigue ahora? 2 minutos en velocidad media. Si la batidora es de 0 a 10, velocidad media 4 o 5, ¿sí? 2 minutos. Bueno, Annalise Rodas Mérida dice, qué rico, chef, dice, puede dar los ingredientes del topping, de los cupcakes, de queso crema, el merengue, Blancanieves, cómo se hace, gracias, dice. Vamos a estar dando la formulación, dos formulaciones, una con topping y otra es con frosting, cualquiera de las dos sale delicioso, pero nuestra base siempre es el queso, es un poco de queso ahí, diluido dentro del frosting o de la crema, y miren, riquísimo, riquísimo, delicioso, dirían, ¿verdad? Vamos, dice Esperanza Mazariegos, doña Esperancita, saludos desde Masate. Bueno, doña Esperancita, una chef, yo creería también muy, muy pilas ahí, diríamos nosotros acá, los panaderos o pasteleros. Yo creo que muchos la conocen, doña Esperanza, muchos saludos desde acá de Quetzaltenango hasta allá a Masate, ¿verdad? Saludos, profe Eric, dice Bárbara Mazol, dice, bueno, saludos, Bárbara. Jenny Arriola, así se mira, chef, dice, me imagino que se les antojó el cubiletío. Bueno, entonces, a manos a la obra, hay que elaborarlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Llevamos 1 minuto
Jenny Arriola, saludos. Olga Alvisures, saludos desde la capital, dice. Se ve delicioso. Está delicioso, diría yo. De veras, créanme, está muy bueno, muy bueno. Saludo a los tres angelitos, dice, es una tienda de donde ustedes pueden adquirir sus premezclas, distribuidora de lo que es nuestras harinas, ¿verdad? Entonces, saludos para ahí a los tres angelitos. Wendy de Chiquín dice, chef, disculpe, a la mezcla blanca le puedo agregar coco, pasas y almendras, sí le puede agregar, pero ya sería un pastel de coco. No al de Red Velvet, ¿verdad? Entonces, para un pastel de coco, pudiera usted utilizar agüita de coco, ¿verdad? Coco rallado, esencia de coco, para tener ahí todo. Sí, la premezcla blanco es para eso, para el Red Velvet, para lo que es de coco, de banano, de fresa, de, híjole, de piña. Una variedad muy buena de lo que es esto. ¿Le falta o no le falta a nuestro color ahí? Yo creo que sí le falta. Y le vamos a echar un poquito más de colorante. Ahí ya va pintando mejor, ya va de mejor forma y... Tenemos 2 minutos ya en segunda velocidad y vamos a integrar lo que es el aceite. El aceite eso, el aceitillo. Excelente. Vamos a hacer una limpieza, limpieza del tazón, por favor. No se me va a poner usted a hacer la limpieza ahí de la cocina o de la panadería, porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Esa limpieza la hacemos al terminar, ¿verdad? Bueno, entonces, nos vamos con el aceite, ya hicimos la limpieza. Y nos vamos con 1.5 minutos. Listo. A velocidad. A velocidad baja. Y nos vamos con más saludos, por favor. Fabiola Tzok dice, buenos días, nos estamos viendo en la zona 10 de Quetzaltenango. Zona 10 de Quetzaltenango. Muy bien, muy bien. Saludos a Fabiola. Henderson Abby, buenos días, señores. Me gusta. Ay, pues ya no leímos por ahí. Dice, buenos días señores, me gustan sus clases, ¿cómo la dan? Dice, y he tomado en práctica los cursos, gracias, saludos desde zona 4 de Misco. Bueno, saludos allá a la zona 4 de Misco, estamos ahí a la orden. Y de hecho de eso se trata, de que este curso, tanto live a la distancia, como los cursos que damos acá, sean a menos, ¿por qué? Porque nos gusta lo que hacemos. Nos gusta hacer pasteles, nos gusta hacer pan. Y cuando uno le gusta hacer algo, uno tiene que estar comiendo. Ah, no, no, ¿verdad? Uno tiene que estar alegre y feliz, ¿verdad? Entonces, también comiendo, ¿verdad? Probando algunos de lo que uno hace. Bueno, que ya al final, a veces de tanto hacer, ya no le dan ganas a uno de probar. Pero de vez en cuando una degustación no cae mal, ¿verdad? Entonces Natalie Melgar dice, saludos desde Boca del Monte. Bueno, saludos allá en Villacanales, ¿verdad? Franco Alma, felicidades, me encanta su clase, dice. Bueno, gracias. Melvin AC dice, saludos desde Zona 1 de Xela, de Doña Heidi, ¿verdad? Bueno, Claudia Fernández, Adinora García, saludos, excelente clase y calidad humana. Bueno, bendiciones a ustedes también. Esperamos que cuando se reabra de nuevo el CDCAP para que ustedes puedan venir, tengamos ahí, los tengamos a todos ustedes por acá, para que juntos podamos nuestras clases, y que son muy bonitas acá en CDCAP, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a estar compartiendo vía Facebook con ustedes, ¿sí?
A Juliana Landaverri, es una de nuestras exalumnas de acá, de SDCAP Quetzaltenango. Berenice Torres, felicidades, son unos excelentes instructores, dice. Muchísimas gracias, Berenice. A Ablis Balcázar, saludos desde Quetzaltenango. Ese pastel es una delicia. No, hombre, pregúntenmelo a mí si yo ya lo probé, ¿verdad? Es muy bueno el pastel. Hilda Vivas Saavedra dice, hola, hola, buen día, Dios los bendiga. Gracias igualmente, bendiciones para ustedes. Bueno, para todos, disculpen, a veces hay demasiados saludos y no podemos saludar a todos. Carmen González, Gaby de León, Jocelyn Agustín, podría responder la duda, dice, ¿cuál sería la duda? Ahí vamos a responderle, claro que sí, vamos a responderle su duda a Jocelyn Agustín, ahí la vamos a leer, no sé cuál será la duda, es que nos pasan los saludos y van corriendo, pero ahí vamos, dice, las trenzas rellenas las puse en práctica y le encantaron, dice Vilma Brand. Le encantaron, Vilma, me imagino, estaban buenísimas. A mí también me encantaron, créanme. Estaban muy ricas, muy buenas. Y para la familia volvimos a hacer el domingo que estuvimos encerraditos todos. Porque me dicen mis niños, a una de mis nenas no les gusta el chile pimiento ni la cebolla. Entonces, como que no le pudo degustar las que llevamos, pero ya el domingo hicimos unas especial para ellos, sin chile pimiento y sin cebolla, solo con pepperoni, queso, salsa, incluso se le puede agregar salsa de pizza, ¿verdad? Muy buenas, ¿sí? Elsa Mejía dice saludos desde Huehuetenango. Silvia Lisbeth Madrigales, ¿qué requisitos se necesitan para asistir al curso? Para cuando se reabran las clases, sí hay requisitos, la verdad. Uno de ellos es que usted sea un emprendedor, que sea una persona que quiera elaborar productos para poderlos comercializar. Ese es. No le estoy diciendo mucho o poco, o sea, que a usted le guste eso, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las requisitos. Pero bueno, yo sé que ustedes son pilas y van a estar haciendo pasteles para que podamos apoyarles ahí con esto, ¿verdad? Entonces, nos vamos, ya está, listo. Nos vamos al molde, molde número 26, 24, 22, 24, 26. ¿Cuál va a ser la diferencia? La altura de nuestro pastel, ¿verdad? Entonces, listo. Por ahí nos preguntaban qué colorante voy a utilizar. Aquí es a discreción, la marca nos preguntaban. Hay muchas marcas muy buenas en el mercado, ¿sí? Incluso hay unas muy buenas que son así pequeñitas y valen alrededor de 10, 12, 15 quetzales, pero son muy buenas, pero son en gel, ¿sí? Ojo, porque las que son líquidas va a costar, ¿verdad? Más que todo las líquidas las utilizamos para lo que es el aerógrafo o algunas cremas que no necesiten mucho color, ¿verdad? Pero para este pastel, miren, este nos quedó también muy bonito, un color más corinto, casi un vino tinto, no, bueno, no tanto vino tinto, pero sí un colorcito muy muy bonito. Y bueno, listo, vamos, ya está listo esto y se lo vamos a agregar a lo que es nuestra mezcla y se va a ir al horno. ¿Sí? Vamos a irlo a llevarlo al horno. A ver, le doy un premio a quien me diga cuánto de mezcla estoy integrando ahora acá al molde. ¿Cuánto de mezcla? O sea, el rendimiento.
Si yo hago un pastel de una libra, ¿cuánto de mezcla voy a obtener? Saludos para Fidel Álvarez. Dice, le comento que hice las trenzas y me salieron deliciosas. ¡Hala! ¡Qué bueno, Fidel! Excelentísimo, ¿verdad? Fide Álvarez. Bueno, saludos para Fide. El pastel se llama Red Velvet, dice Erika Pérez. Siria del Cid dice 30 onzas. Muy bien, Siria. Excelente. ¿Qué? El rendimiento por una libra es de 30 a 31 onzas, sería lo ideal. 31 onzas porque es la suma de los ingredientes. Pero a veces queda esto en el tazón, entonces 30 onzas. 30 oncitas y listo. Vean nuestros pasteles. Uno pastel frío, otro pastel ambiente. ¿Sí? Acá en Quetzaltenango no es necesario agregarle polvo de hornear. Sin embargo, en tierras más bajas, sí. Vamos a agregarle polvo de hornear. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. Dice qué sabor tiene Red Velvet. Es un sabor delicioso. Es un sabor a chocolate, pero no es de chocolate. Entonces, en algún momento es un sabor bien rico, entre vainilla y chocolate. Muy, muy delicioso. Pruébelo. El pastel también se le llama terciopelo. ¿Por qué? Porque es suave. ¿Sí? Es suavecito. El color. Bueno, ala, esto es súper delicioso, súper delicioso. Dice Mirta Reyes, dice, me encantan las premezclas de molinos modernos, sobre todo la de brownies. ¡Wow! La de brownies es deliciosísima. Bueno, ya hicimos un curso de brownies. Bueno, no nosotros, nuestros compañeros allá en la capital hicieron un curso con brownies. María Conchita Rivas dice, hola, dice, 31 onzas, pero ya pesadas o solo de premezcla para hacer una libra. 31 onzas de mezcla, ¿sí? Eso nos hace un pastel de una libra. O sea, una libra de premezcla, no una libra de mezcla, ¿sí? Entonces, en mezcla serían 2 libras casi, ¿verdad? Terminamos. Miren, entre que pláticas y todo, ya hicimos dos pastelitos. Ahorita nos vamos a ir con la formulación de lo que es la cobertura, el frosty, la cobertura. Y bueno, les dejo ahí a Michelle. Ella es la encargada ahí de esto que vamos a estar utilizando. Hay muchas formas de hacerlo. Y ya ustedes, ahorita venimos con ustedes para explicarle esas formas, ¿sí? Gracias, Eric. En esta ocasión nuestro relleno va a ser hecho con nuestro Frosty Blancanieves, que ustedes también lo encuentran en los puntos de ventas, ¿verdad? Y queso crema, porque este es en realidad el relleno que este pastelito requiere y el que normalmente se utiliza. Vamos a utilizar de Frosty 1 libra, de margarina 3 onzas, de queso crema 8 onzas y esencia de vainilla. A eso sí va a ser al gusto, ¿verdad? Algunos sí nos gusta un poquito más, a otros no. Entonces esto queda a criterio de cada uno de ustedes. Y pues vamos a empezar a trabajar lo que es nuestro relleno de Frosty. Relleno de Frosty. ¿Qué dice? Frosty, Blancanieves, margarina, queso crema, esencia de vainilla. ¡Hala! La margarina, ojo, al microondas, porque la vamos a colocar así líquida, ¿sí? Entonces, pudiera ser mantequilla, ¿verdad? En la butter cream que le llamamos, pero esta sería una butter cream o una crema de mantequilla más queso crema. Es una super crema de mantequilla y queso crema, ¿sí? Ya estoy preparando acá porque ya vamos a venir con nuestros pasteles que ya salieron. Les voy a mostrar acá. Muchas gracias. Ya estamos preparando.
Acá tenemos un pastelito. Ya está horneado y ya está frío. No podemos decorar en caliente, por favor. No vamos a decorar en caliente, ¿sí? Vamos a decorar siempre cuando ya estén fríos nuestros pastelitos, ¿sí? Entonces, y tenemos también el pastel. Tenemos el pastel frío, vean. Hicimos ambiente y pastel frío, ¿sí? Tenemos los dos pasteles. El pastel frío tiende a elevar un poco más por la cantidad de huevo que utiliza y porque es un pastel esponja. Es un pastel esponja. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, ¿verdad? Vamos a hacer primero el pastel ambiente. Ah, bueno, una pregunta dice, saludos para Ani Ate, dice, ¿cuánto tiempo se hornea? Perdón, sí, ya se fue al horno, pero no dijimos cuánto tiempo, ok. La temperatura de horno es una temperatura suave. Estoy hablando en un horno de convección, 140 grados centígrados, por aproximadamente 50 minutos, ¿sí? Esa es bastante, ¿por qué? Porque nuestro pastel es alto, entonces ojo con eso, ¿sí? Es un buen tiempo, 140 grados y vamos a garantizar que el pastel no le crezca mucha pancita, ¿verdad? Un volcancito que se hacen algunos, entonces si tenemos este tipo, acá está. Perfecto, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver acá a la hora de darle vuelta y el pastel está de un tamaño muy, muy bueno, ¿sí? Entonces, ojo con esto, vamos con lo que es nuestro Frosty. Vamos a agregar Frosty Blancanieves. Vamos a agregar nuestro margarina derretida y tengan a la mano un poco de agua caliente, por favor, porque es nos va a dar la consistencia, si la quieren más suave o más líquida, ¿verdad? Vamos a llevarlo, a moverlo. Y vamos a seguir moviéndolo, ¿verdad? Vamos a agregarle ahora, como no le he agregado agua. ¿Por qué? Porque tengo mi queso crema que nos va a dar también suavidad. Entonces lo voy a dejar para que pueda también dar un poco de suavidad a nuestra mezcla, ¿sí? Ok, ya está ahí. Vamos a moverlo, a darle velocidad media alta, se podría decir, para que tenga ese punto de crema que le vamos a agregar, ¿verdad? Wow, está muy buena, ya se empieza, está empezando a tomar forma nuestra crema. ¿Qué más podemos utilizar? Miren, venden unas mangas de queso crema, ya las venden hechas, ¿sí? Las mangas de queso crema, bueno, ya utilizamos un poco nosotros, pero son estas, ¿sí? Estas mangas se pueden utilizar directamente con nuestro topping, ¿sí? Entonces, vamos, hacemos nuestro topping y colocamos un poco de este queso o de queso crema normal
y nos queda bien, muy, muy, muy. Vean esto. Ya nuestra crema de mantequilla está, vean, muy bonita. Pero, ¿para qué quiero yo esto? Dos consistencias. La primera, si es relleno, la utilizo un poco más dura. Y si es para forrar, la voy a utilizar un poco más... en algún momento pudiera decirse que la voy a utilizar en más suave, ¿sí? Un poquito de agua. Por ejemplo, acá tengo un poco de agua caliente. Le agrego un poquito de agua caliente, ¿sí? Ojalá no nos la ponga muy suave. Son unas oncitas, pero acá ya le digo a usted, usted es el que manda, porque cuando uno decora, hay quienes decoran con unas cremas muy, muy duras y otros con crema muy suave y otros van a término medio, ¿verdad? Ok. Vean acá, la consistencia cambió completamente y les voy a sacar el tazón porque voy a hacer una limpieza. Miren la consistencia que tiene ahora. Voy a hacer una limpieza y voy a mover para que lo que esté en el fondo y en las paredes esté bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Digamos que se pasó y usted dice, ala, me salió muy suave. ¿Cómo lo puede componer? Con un poco más de frosting y ya se le pone durito lo que es la consistencia de esto. Vamos a darle otro poquito de batido para ir terminando ya. La decoración es bien fácil. Ahorita les voy a enseñar. Es bien, bien, bien fácil. Es bien, bien facilito, ¿sí? Y vamos a irnos ahorita, en lo que sale esto, nos vamos a ir con nuestro pastel. Lo vamos a cortar, ¿sí? Vamos a traer nuestra base giratoria. Estas bases son muy importantes. Las bases son muy importantes. ¿Por qué? Porque me garantizan que voy a poder yo poder decorar con mayor facilidad, ¿sí? Por ejemplo, si quieren le quitamos la pancita, si no, no hay problema. Podemos venir y primero marcamos y luego corto. Vean esto, muy bonito color. Luego, la característica de este pastel es que es un pastel que lleva capas, ¿sí? Va a ser de capas, o sea, no solo dos, sino de 3 a 4 capas, pudiera ser, ¿sí? Vamos a hacer el día de hoy un pastel de 4 capas. Capitas bien, bien delgadas. Y bueno, con esto el pastel se ve así bien, bien bonito. Acá nos ayuda Virginia Beliz y nos dice, tengo una duda sobre, ¿hay diferencia en el horneo del pastel frío y del pastel ambiente? Del pastel frío y del pastel ambiente. No. No hay ninguna. De hecho, ayer que nosotros preparamos estos pasteles, se fueron juntos. Se fueron juntos a lo que es el horno. Se hornearon de igual forma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si hay mucho calor en el horno, lo que va a hacer es que nos va a salir una pancita
con punta ahí que no es bueno, ¿verdad? Hay variedad de formas de cómo hacer nuestro pastelito, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es con un poco de crema, ¿sí? Y vamos a traer nuestra espátula o con el cuchillo, incluso espátula, cuchillo, lo que ustedes tengan ahí a la mano. Vamos a yo siempre les digo, siempre ténganse una su toallita para limpieza, ¿sí? Entonces vamos a venir. Ok, perfecto. Ya vengo con mi pastelito. Le pongo la capa. Bueno, pudiera ser hasta con esta, miren, con esta manga, pudiera ser yo. Vean esta manga es especial de queso crema. Pudiéramos venir y vamos a untarlo. Okay. Ponemos la otra capa. Este pastel se ve buenísimo, ustedes. Vamos a echarle el resto de crema. Acá tenemos nuestro restecito de crema. Y vamos a recordemos que nuestra crema ya está mezclada con nuestra manga del queso crema. Es una combinación de ambas, ¿verdad? El topping con el queso crema. Muy bien, así es, Michelle. Muchas gracias por la aclaración. Ya esto ya tiene queso crema, ¿verdad? Ahora, Frosty, ¿verdad? Vamos a ver qué tan suave estará. Si sí está un poco suave. Sí. Vamos a agregarle, como les decía, ¿verdad? Si es para cubrir un poquito más durita, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, en lo que sale esto, ¿se recuerdan cómo cortamos nuestros pasteles? Bueno, vamos a cortar acá. A este sí tiene un poquito más de pancita. Lo que voy a hacer es quitarle un poco la pancita. Ustedes dirían que si fuera tan fácil quitar las pancitas, ¿verdad? Una rebanadita ahí y listo, dirían por ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle también un corte delgado. Vean. Y acá otro corte. Este solo lo vamos a hacer de tres niveles. ¿Por qué? Porque es nuestro pastel frío, ¿se recuerdan? Este es el pastel frío. ¿Con qué voy a humedecer este pastel? Pudiera ser un jugo de guindas, un jugo de uva, cualquier tipo de frutos rojos pudiera ser, ¿sí? Pudiera ser cualquier tipo de frutos rojos, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, vamos a venir acá. ¿Se recuerdan de nuestro Frosty? Nos había quedado un poquito suave. Le voy a agregar un poco de Frosty para que quede un tanto más durito.
Y bueno, listo, miren, vean, está muy, muy, muy bonito. Ya agarró consistencia. Le vamos a dar un poco más de batido y vamos a montar ya nuestros pastelitos para poderlos decorar con Frosty o esta crema a base de queso, crema, ¿verdad? Hoy sí quedó, miren, hoy sí quedó un poco más okay. Vamos a dejar por acá y vamos a empezar bueno, en lo que vamos a nos vamos a ir con nuestro pastel que ya habíamos dejado. Nuestro pastelito ya está listo. Y vamos a agregarle un poco de esta mezcla de queso crema, ¿sí? Vean eso. De hecho, esta la queremos para que sea un poquito, nada más. No es que tenga mucha... No es que vaya a ser demasiada crema lo que le vayamos a echar. No. Vamos a venir. ¿Sí? Incluso pudiera hasta quedar acá, ¿verdad? De esta forma. Vamos a hacer un poquito de topping también para explicarles más o menos cómo se utiliza con topping. El topping es una crema para batir, cualquiera, ¿sí? Pudiéramos untar las paredes con lo que es esta cobertura cremosa. No es una cobertura cualquiera, que conste. Entonces, por eso la forma en que está quedando es una cobertura cremosa. Entonces, no vamos a dejarla así como que muy durita o demasiado. No. Es suave. De hecho, es la forma en que la vamos a hacer. Ya vamos a dar saludos. Miren, de veras, quisiera rifar yo este pastel, este pastelito, para poderlo, ¿sí? Vean, y le vamos a dar la forma así redondita. Para que se vea bonito. Por ahí vamos a estar viendo la otra semana a ver quién hizo este pastel Red Velvet, ¿sí? Así como a muchos nos están escribiendo que hicieron las trenzas, que les gustaron. Igualmente esperamos que la próxima semana podamos contar con esas, ahí sí que comentarios de ustedes que hicieron ya este pastelito. Miren, muy bonito, sin mucha cosas acá, solo vamos a limpiarle alrededor. Y lo que vamos a hacer es agregarle miga del terciopelo, ¿verdad? De este pastel. Wow, y vean, está listo para la degustación. Este vamos a degustar, esta ya la degustación, la de antes no fue degustación, esa fue un antojo.
No, eso fue una pre-degustación, ¿verdad? Vamos a ver, vean esto. Qué rico, ¿verdad? Vamos a colocarlo ahí, ¿verdad? Mientras, vamos a seguir con otro tipo de pastel. Que es el que vamos a mojar. Ok. ¿Sí? Lo vamos a mojar. A ver, acá ya tenemos un poco de topping. Lo vamos a hacer. Vamos a mezclar un poco de topping. El topping, velocidad media, media alta, unos 2-3 minutos y listo, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a mojar. ¿Con qué mojo? Esto es jugo de guinda. Y miren, si ustedes tienen una base giratoria, lo único que tienen que hacer es, con mucho cuidado, irle dando vuelta. Y listo. Tenemos ahí ya mojadito nuestra primera torta. Vamos a seguir con los saludos. Dice Ariana Álvarez de León, es el mismo pastel, solo que lo deshizo para decoración. Ah, bueno. Este. ¿Se recuerdan la pancita? La pancita que le quité. Bueno, es lo mismo. Es el mismo pastel. Lo único que hice fue colocarlo. Lo hice miga. Y luego se lo colocamos. ¿Verdad? Pero aquí aprovechamos todo. Porque por ahí dirán, ay, esta pancita queda y ya no sirve. No, esto es para miga, ¿sí? Para miguita de pan, ¿verdad? Entonces solo sale nuestro topping para poder rellenar. Vamos a seguir con los saludos. Dice Mireya Ortiz de Ayala, ese es el jugo que trae las cerezas. Podría ser, bueno, hay varios, ¿verdad? El jugo que sale, trae las cerezas, hay un jugo específico de cereza que venden, así como el jugo de uva, como el jugo de, hay también, ¿verdad? Liz Sol López dice, ¿puedo ver el video nuevamente al terminar? Sí lo puede ver, Liz. Pau Morales dice, ¿el topping cómo se hace? El topping usted compra la caja, tiene que estar fría, ¿sí? Temperatura 5, 6 grados, ya lo agrega y listo, nada más. Por ejemplo, vean, acá ya tiene consistencia, ¿sí? Ya empieza a agarrar consistencia. Lo que voy a hacer es agregarle queso, ¿sí? Le agrego queso, se lo voy a agregar todo. Y lo sigo batiendo. Vean esto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos vamos con saludos, Michelle. ¿Qué dice? Un saludo para Mireya Ortiz. Dice, muchísimas gracias por la aclaración. También un saludo para Carmen González. Ella nos dice, también hay licor de cereza que se puede utilizar para mojar nuestro pastel. Exacto, también está el licorcito. Licor de cereza, dicen. Sí. Bueno, ha de salir buenísimo con ese licor de cereza. Sí, de hecho, el licor de cereza también se utiliza, pero se le agrega a este juguito de guindas más el licor de cereza, ¿no? No puro licor de cereza, porque si no... Sí, va a salir delicioso, así va. Exacto. Bueno. También un saludo para Forchita, un saludo para Lías Juárez. Nos preguntan si existe la manga del queso crema. Sí, hay una manga.
es la que mi compañero Eric ha estado utilizando para combinarla con nuestro topping, ¿verdad? También un saludo para Oriana Álvarez, un saludo para Olga Lidia López. Si se me pasa de batido la crema, ¿cómo la arreglo? Dice. Muy bien, aquí lo que tenemos que hacer es agregarle un poco más de nuestra crema líquida y volver a batir. Eso le va a ayudar a poder arreglar su crema. Únicamente tomemos en cuenta, eso sí, de que tiene que utilizarla en el momento, ¿verdad? Esto no le va a tardar mucho, solo va a ser una solución para ya la crema que está demasiado batida. Aquí nos saluda Mireya y dice, chef, yo hice las checas, dice, y quedaron deliciosas. Gracias, gracias a todos ustedes, a todas esas personas que han puesto en práctica, ¿verdad? Todas estas recetas y formulaciones que acá les estamos compartiendo. Queremos recordarles que es por ustedes, ¿verdad? Pues definitivamente por ustedes estamos hoy acá, por ustedes seguimos el día de hoy aquí, ¿verdad? Enseñándoles cada día algo nuevo. También nos gustaría saber qué más les quisieran ellos aprender, ¿verdad? ¿Qué les gustaría? Aquí hemos estado, ahí sí que pidiendo y complaciendo, dirían, ¿verdad? En las radios, ustedes nos dijeron, mire el Red Velvet. Entonces, acá está el Red Velvet. Mire que trenzas rellenas. Ahí hicimos trenzas rellenas. ¿Qué otros productos quisieran colocar? Dice Ariana Álvarez de León, dice, sí. Saludos para Wendy de Chiquín, dice. Evelyn Lemus también, delicioso, excelente clase. Saludos al chef, dice. Bueno, ahí estamos. Saludos para todos ustedes. Y vamos a irnos entonces con nuestro relleno para nuestro pastel frío. ¿Sí? Vean cómo salió. Esto ya es con queso crema, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso pudiéramos agregarle más queso crema. Sí, pudiéramos agregarle más del queso crema, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a agregarle acá. Salió suave. Sí, salió suavecito. Por lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a venir. Un relleno de topping con queso crema, ¿verdad? Agrego la segunda capa. La vuelvo a mojar. Y vamos a colocarle un poco más de lo que es el relleno. Muy bien, muy bien. Vamos agregándole a lo que es el rellenito. Y por último, la última capa. No la voy a agregar como va, sino la voy a agregar del lado contrario. ¿Sí? Acá. Y vuelvo a mojar. Bueno, ustedes pueden colocarle mucho más crema, ¿verdad? Y venimos, agregamos esto. Aquí algunos nos comentan que quisieran que les enseñáramos cómo hacer el pastel de amapola. Pastel de amapola, muy bien, excelente. Vamos a tomarlo en cuenta, vamos a... También tenemos por ahí el tiramisú. Oigan, el tiramisú. Se viene el tiramisú, de hecho, está ya calendarizado porque ya nos lo habían pedido cómo hacer el pastel tiramisú. También lo vamos a hacer, van a ver buenísimo ese pastel y vamos a tratar de hacerle un pastel tiramisú comercial.
porque el mero pastel tiramisú es un poco muy caro, o sea, bueno, no Sí. es muy un poco, sino sí, es muy caro, ¿sí? Y le vamos a hacer uno comercial, pero miren, buenísimo. Sí, todos votan por el tiramisú. También Erika Pérez nos dice la torta chilena. Araceli Mejía también se inclina por la torta chilena. También quieren aprender a hacerla. Los macarrón también les Los macarons, gustaría. sí, los macarons. Muy bien, sí. Un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? A todas estas personas que han estado durante el proceso de la elaboración de nuestros productos con las premezclas. Recordemos que son premezclas bien versátiles, que las tenemos en distintas presentaciones de chocolate, vainilla, blanco y también está la de Magdalena clásica, ¿verdad? Ustedes pueden encontrarlas en los puntos de venta, en sus tiendas más cercanas, incluso los podríamos decir así porque ya hay tiendas que están vendiendo nuestras premezclas, ¿verdad, De Eric? hecho, sí, los distribuidores no le ponen distribuidora al negocio, sino le dicen tienda, es una tienda de artículos de panadería. ¿Por qué? Porque venden de todo, ¿verdad? Entonces, es para todos que quieran hacer pastelitos y todo esto, ¿verdad? Entonces, sí, ahí estamos a la orden, ya casi estamos terminando, ya. Se viene la degustación, no se aleje ni un momento de la pantalla del teléfono o de la tablet o de la computadora, porque se viene nuestra degustación oficial. La de hace ratito no fue oficial, esa fue una Una predegustación. predegustación. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Michelle, más saludos. Sí, tenemos aquí a Natalie Melgar, también tenemos a Betty Argueta, a Consuelo Gómez Chay, dice Alice Balcazar también, está Alejandra, Jennifer López. Ella nos comenta que sí es elevado el costo del pastel tiramisú y que sería una muy buena clase para hacerles un tipo comercial, ¿verdad? Excelente, ¿no? De hecho, Exacto. yo acá en los cursos de los módulos aprendemos a hacer ese tiramisú comercial. Mire, buenísimo, muy bueno. O sea, si usted coloca un tiramisú, el que va con queso mascarpone y el que nosotros vamos a hacer, es lo mismo. Pero no se vaya a perder ese curso, de veras. No se lo vaya a perder. Porque se viene el pastel tiramisú. Les voy a confirmar bien la fecha. Creo que en un par de fechas se viene este. La próxima semana, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un pastel elaborado con harina. Un pastel normalito, ¿verdad? No, perdón, es un pan. Creo que son panitos. Viene. No sé si alguno de ustedes ha hecho. Los pasteles estos de, no, pasteles no, aquellas salchichas, pero no son empanizadas, ¿no? Son con una mezcla que también la vamos a hacer, los corn dog, ¿verdad? Una mezcla de harina con harina de maíz, ya está calendarizada, muy buena. Yo quisiera que ya viniera ese curso, de veras. Entonces viene esto, viene desabridos, vamos a aprender a hacer francesito, pirujitos, bollos, viene el pastel tiramisú, viene los push cake o los shot cake, cualquiera de esos dos, son pastelitos o postrecitos en vasitos así pequeños, muy rico, muy muy bueno. Los vamos a estar elaborando. Vean, acá tengo ya mi pastel ya listo. Le dejé a la vista el color rojo, ¿sí? Y eso es porque es un pastel red velvet, ¿sí? Entonces, pudiéramos venir a hacerle una orilla para ir terminando, una orilla nada más.
Y luego poderle poner también miga de color rojo, que es la característica de este pastel. Ok, vamos a venir. Vamos a ponerle unos quises de queso crema, unos besitos. Vean esto. Le coloco igualmente Ya, en este caso, la miga de pan sí la cerní, entonces por eso está saliendo de una forma mucho más fina. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Sencillo, sencillísimo. Y voy a terminar con unas cerecitas. Eric, aquí las personas nos preguntan qué número de tuya está utilizando para hacerle los besitos al pastel. Ah, bueno, perfecto. La tuya de los besitos es nada más y nada menos. No tiene número. No tiene número. Ah, bien. Es la 858. Es la 858. Es una de besito grande. Besote, diría yo, ¿verdad? Es una de beso grande. 858. ¿Sí? Es la número 858. Vean este pastelito. Ya tenemos acá. Vamos a limpiar acá por el área, para presentarle a ustedes nuestro pasteles. Oh, se van acá, ¿verdad? Los vamos a colocar acá. Vean. Y hemos terminado nuestros pasteles del día de hoy. Sí, vean, los pastelitos quedaron bonitos, ¿verdad? Por ejemplo, esto no es un pastel, esto es una magdalena. Vean la forma en que se ve. Una magdalena muy, muy bonita. La cortamos a la mitad, le pusimos su rellenito, así como hicimos el de pastel frío. Y bueno, vean, está muy, muy bonita, excelente magdalena, ¿verdad? Pudiéramos hacer mini cakes. Ahora, por la situación de que no hay fiestas, más de 10 personas, están los mini cakes, que este es un molde 12, creo, sí, 12, y vean, muy bonito, muy bonito, ¿verdad? Se pusieron de moda ahora los mini cake, ¿sí? Este, vean. Muy bonito. ¿Y cuál partimos? A ver, ¿cuál de todos vamos a partir acá? ¿Cuál les gustaría que degustáramos ahora, o que pudiéramos partir? Porque sí es muy importante el que ustedes puedan ver el color, la textura de adentro, todo. Bueno, ¿quién dice por ahí? A ver, Miriam del Carmen, Lorena Silvestre, Luquita de Chávez, Erika Pérez, dice, todo quedó súper bello, dice Maribel Guerrero, muchas gracias Maribel. Patita de Barrera dice, la magdalena quiere ella, dice. Bueno, la magdalena, podríamos probar la magdalena.
Ahí están los dos pastelitos, hay un frío, hay un ambiente. Bueno, ya yo ya degusté el frío, nos dicen acá. El frío, bueno, vamos a darle al frío, entonces, ¿sí? Bueno, vamos a degustar una porción de este pastel. Mire, Michelle, qué buenísimo. Vean esto. Bien mojadito. Está muy, 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 muy rico. Vamos a... Vean cómo queda de la parte de adentro. Y vamos a degustar acá con Michelle. Michelle, véngase. Venga a la degustación. La invito. Y lástima que no se pueden venir todos porque... Me gustaría invitarlos a que pudieran degustar esta delicia de pastel que vamos a degustar ahora con Michelle. Michelle, gracias. Por favor, a su salud. Otro. Muy bueno, buenísimo. Muy bueno, esperamos que les haya gustado este curso del día de hoy. Háganlo, prepárenlo en casa, otro fin de semana que estamos en casa todos. Podemos hacer ahora algo dulce. La semana pasada hicimos algo salado, ahora un pastelito para degustar ahí con toda la familia. Michelle, muchísimas gracias por tu compañía, por estar acá conmigo y poderles presentar a todos ustedes allá en casa esta receta, una receta más que para Molinos Modernos es un gusto compartir todo esto que hoy les hemos enseñado a ustedes, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos y bueno, gracias a ustedes por estar pendientes de nuestras transmisiones y nos vamos, Michelle. Gracias, y Michelle. Gracias a todos pues por estar con nosotros nuevamente, acompañarnos a este curso bastante práctico, fácil y rápido, ¿verdad? Ya ustedes le van a poner el tiempo y la dedicación a cada pastelito, a cada cupcake, a cada magdalena que ustedes elaboren. Les comento que el curso del tiramisú ya se acerca, está en agosto, Eric, ya está. Excelente. Muy, muy cerca, por favor estén al pendiente. Recuerden acompañarnos siempre, ¿verdad? A las transmisiones tanto de Guatemala como de Xela. Siempre son en los días martes en Guatemala y el día miércoles acá en Xela a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Así es, el martes los esperamos desde CEDECAP, Ciudad Capital, y el miércoles los esperamos desde CEDECAP, Ciudad Quetzaltenango. Para nosotros fue un gusto. Y esperamos poderlos saludar la próxima semana y feliz tarde, feliz día.